Bienvenidos, saludos amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Aquí en Tiva TV desde San Juan, Puerto Rico. En este su programa hay que decirlo con su anfitrión Jorge Incerni. Le doy un saludo muy caluroso y muy cariñoso a todos. A todos los que nos acompañan a través de Liberty Canal 27, Claro TV Canal 26, Tiva TV y sus canales 8 en la transmisión en todas las repetidoras que tenemos en la isla de Puerto Rico y a través de todos nuestros canales. A todos los amigos del Internet, Puerto Rico y el mundo entero, un saludo bien afectuoso de parte de todos nosotros. Hoy tenemos el panel de salud, tan esperado por todos ustedes semanalmente. Les recuerdo que se pueden comunicar conmigo a través de mensajes de texto, no llamadas telefónicas, me escriben un mensajito de texto, yo lo recibo aquí en el teléfono de TIVA y con mucho gusto. Habré de presentárselo a los doctores para que le contesten. Pueden hacerlo escribiéndonos al 787-599-9188. Repito, 787-599-9188. Lo pueden hacer en este momento, estamos en vivo, son las 6 de la mañana. Este programa se repite a las 7 de la noche. Si lo están viendo, esa hora es ahora la repetición del programa de por la mañana. De inmediato le doy un saludo al doctor Norman González Chacón. Un saludo muy cordial, un saludo afectuoso para toda nuestra audiencia en el mundo entero, que crece y crece y que es sorprendente la cantidad de gente que nos está viendo todos los días, a los cuales le damos un abrazo fraternal y les invitamos a que se queden ahí todas las dos horas con nosotros. Para hablar de todos estos conceptos de salud, que son conceptos que se van, que, so, que, so, que significan la medicina del futuro, que, que para nosotros es la medicina de ayer y la de hoy, pero que para el sistema puede ser la medicina del futuro. Por eso es que es importante que pongamos atención a estas cosas, porque ante las crisis que se avecinan en asuntos de salud, y fíjate que ya se está barajeando el asunto. De, de la reforma que no se sabe si se queda, si se va. El editorial que yo escribí, doctor, está no, saliendo. No, y, y pues justamente lo que escribió el doctor eh, Figueroa, saludo, doctor. El, lo, que, lo que escribió el doctor, lo que hemos, hemos dicho nosotros en eh, reiteradas ocasiones aquí en el programa, se está dando y está más cerca de lo que pensamos. Y ante esas crisis que se pueden eh, avecinar, en los asuntos de salud, en los planes médicos, en todo esto, pues nosotros tenemos una solución para todos esos problemas, una solución supereconómica, una una solución tan y tan sencilla que hasta los niños lo pueden hacer. No hay que ser un profesional de la salud para poder implementar algo tan sencillo que tú tienes. Tú tienes los testimonios de la gente que en sus casas, ah, sí. oye, gente de todas las estratas sociales, gente de campo, gente pobrecito, gente de dinero, gente de, de, de posición, profesionales inclusive de la salud. Ya Exacto. tenemos nutricionistas y médicos envueltos en esto que ellos mismos están haciendo el tratamiento. O sea que en la, en la necesidad en que muchas personas se ven. De buscar soluciones a sus problemas de salud. Los que han encontrado esta alternativa viven agradecidos porque es la única forma en que han resuelto sus problemas de salud. Y en estos días me encontré un amigo a quien yo hace como seis meses atrás le dije: No te operes la rodilla porque la operación no te va a garantizar que vas a estar mejor que lo que estás ahora es si haces un tratamiento y si bajas de peso. Él no me hizo caso. No bajó de peso. A pesar de que el mismo médico que lo operó le dice, si, si pierde dos o tres libritas es mejor. Libritas. Le dijo el médico, oye, pero él, oído sordo, oído sordo, se operó y está prácticamente inútil de esa rodilla. ¿Desinfecta? Yo le dije, yo te lo dije, me dice, sí, sí, no me regañes, porque tú doctor, tenías toda la razón. Me lo manda a mí ahora para sí, tratar sí, sí. de corregir la situación. Vamos a tratar. Yo, no, yo se lo dije, yo le dije, empieza a bajar de peso, porque si no bajas de peso, no vas a poder resolver el problema. O sea, lo primero ahí es bajar de peso para quitarle una cantidad extra de peso a esa rodilla. Y la presión que pues, te mira, Mira la lógica, le fuerte, estoy diciendo, sí. tú eres un hombre inteligente. Mira la lógica que te estoy que te estoy presentando. La rodilla tiene mucho peso, por eso fue que se, que se dañó. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora, ante estas circunstancias, no, no solamente ahora tienes que bajar de peso, sino que tienes que hacer una dieta desinflamatoria, ¿eh? que es lo segundo, y que, y que en importancia... Puede ser lo primero. Están las dos ahí. Ajá, lo primero, porque con la dieta desinflamatoria baja de peso. Claro. ¿eh? Pero lo tercero es cambiar tu actitud mental y programarte para poder llevar a cabo ese cambio. Porque de lo contrario, te vas a ver así en en, esa, en un andador, está. En un andador. Y me dicen: Casa, estoy en una silla rueda. ruedas. Aquí, pues, pues, pues cuando vengo a la cita. Este, viene con el andador eh, haciendo un esfuerzo eh, y tiene un reemplazo de rodilla completo que se le hicieron y, y costosísimo. Y desde que le hicieron la operación del reemplazo de rodilla está peor que nunca antes, eh, porque antes sí. le molestaba, sí. antes cojeaba. pocosamente antes... necesita un reemplazo de cerebro. Ah, un reemplazo el... de cerebro. cerebro. Muy bien, doctor. <risa> <risa> Muy buena, se la compro. Ahora no va a la oficina mija. <laughs> No creo. Sí, sí, no, no, pero, pero, pero ó, óyeme, es que eso todavía, todavía cuando yo digo el cambio en la alimentación es primordial, todavía, ese cambio en la, en la en el concepto a nivel mental, sí. es todavía más importante porque si no hace el cambio a nivel mental en el cerebro, no puede hacer el cambio a nivel físico. No, no va para ningún lado. ¿Sabes? Porque no va a tener la fuerza de voluntad para hacer el, el cambio. O sea, primero tiene que que, que programarse mentalmente para poder decir, lo voy a lograr, lo voy a hacer, me propongo hacerlo. Y doctor, como usted dice que él le dijo que, que estaba con andador en la calle, pero en la casa está en silla de ruedas, este tipo de personas llega el momento que le cogen tanto miedo al dolor y Muy la bueno. condición que tienen, que se van sentando y de momento ya no usa el andador, solamente es en silla de ruedas y cuando viene a ver están postrados porque no hacen el ejercicio necesario, no siguen las recomendaciones y su cuerpo cede ante la... La, la rehabilitación ellos. de esa cirugía toma de cuatro a seis meses. Una persona que está obesa, un médico que hace esa cirugía, sabe que esa persona se va a deteriorar en los próximos seis meses porque va a estar sin ambular frecuentemente. Así que él tiene que haberse empeorado aumentando su peso en ese periodo de tiempo también. Así que fíjese... Los y el médico tiene lo advirtió, déjame cita. Él sabe que el médico le dijo, te conviene rebajar pero, 15 o 20 libras. Pero yo no lo opero, Oye, pero no eran 15 o 20. yo no lo opero. Yo no lo opero. En mi época yo no lo operaba uh -huh. porque a mí no me importaba que se fuera a operar con otro, pero mi responsabilidad era que yo no iba a añadirme al proceso de daño que iba a tener esa persona. Sí, porque ahora el, el, el detrimento es para el médico que hizo la operación, que no fue exitosa. ¿eh? O sea... Y, y, y si la operación él entiende que no ha sido exitosa, le va a echar la culpa al médico, no se la va a echar a él, que él, sí. que él es el responsable y el culpable, inclusive, de que esa operación no sea exitosa. Sí. Porque, aún con todos los defectos que tiene la operación y que uh -huh. tiene la medicina moderna en esos aspectos, aún así hay muchas personas que le hacen el reemplazo de Jodilla y quedan muy bien. Sí. ¿Eh? O sea, que, que no todos tienen. Esas connotaciones negativas a ese extremo en que él está, pero, 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 la responsabilidad es de él más que del mismo médico, porque el médico cumple con advertirle: debes de bajar de peso, porque vas a tener una recuperación más rápida. Él, él no oye eso, ¿eh? Pero, él no oye eso, porque lo que yo, quiere es operar, si se me eh, opero. Eh, y yo ya tengo que criticar, bien. doctor, el concepto de reemplazo de rodilla que se hace. Inapropiadamente en muchas ocasiones. Ajaro. Porque se usa para tratar el dolor. Ajaro. Cuando la enfermedad de rodilla todavía es recuperable y porque todavía no está tan avanzado. Todas, todas yo, las el, articulaciones El, 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 se el criterio que yo tengo es una rodilla ¿Eh? que está inservible, inservible, donde ya no tiene función ninguna o está congelada o está degenerada y que el dolor es, se cita al descanso aún en narcótico. Y después de una indicación, tiene que haber musculatura uh -huh. para poder rehabilitar y usar esa coyuntura. Pero si es una persona que está atrofiada y encamado y está totalmente limitado, es reemplazar la rodilla o la cadera, no tiene ninguna función. Mira, ver, como doctor, se ha hecho con, con personas envejecientes. Todos los días. Nosotros, cuando eh, teníamos la institución centena, tratábamos rodillas que estaban destrozadas, que se habían hecho añicos, que el, el, el hueso estaba inclusive se habían estaba en astillas en astillas doctor en astillas teníamos a ese paciente todo el día sentado dentro de una piscina de agua las rodillas ahí dentro del agua y de noche de noche le hacíamos un pack de barro mojado ¿eh? se le ponía ese pack de barro completo todo Man. toda la Toda la pierna y la rodilla metida dentro de un pack se le envolvía completo con, con sábanas, con, con tiras de tela. Uh -huh. con, con esas, Eran pedazos de sábanas que cortábamos y las envolvíamos y le dábamos la vuelta para que no se ensuciara mucho la cama. Yo todavía uso el barro, doctor. El barro, el barro ¿no? Porque el barro tiene sus poderes, la tierra somos tierra. Somos parte de la tierra, nuestro cuerpo está hecho del polvo de la tierra y la tierra ayuda a recuperar. Y como uno no lo puede tener toda la noche dentro del agua, pues entonces lo mete, le mete el barro bien mojadito con esa frazada y lo dejamos toda la noche con eso. Por la mañana lo desenvolvíamos, le sacábamos todo el excedente de ese barro allí en el, en el balconcito de la cabaña y entonces lo llevábamos de nuevo, lo, lo, lo lavábamos. Se le daba las terapias, los colónicos, las cosas que necesitaban, que se le daban todos los días al paciente. Y yo vi un señor, por ejemplo, un señor que vino, que tuvo un accidente que era de San Tomás. Ese señor vino, ya estaba, esa rodilla estaba esa, bueno, rodilla y tobillo, estaba desahuciado. Cuando, cuando eso, te estoy hablando de hace unos cuantos años atrás, no era tan común eso de ejemplazo de que jodillas. Que ahora tú tienes las jodillas allí de todos los tamaños, colgando, que tú dices, esta este es la articulación, esta es la cadera, esta es la, la. La sacan y te la ponen como si tú le fueras a comprar una jodilla a la tienda. Y, y en ese, para ese tiempo no había ese tipo de cosas. Pero ese señor le habían des, lo habían desahuciado. Había ido a los Estados Unidos, de San Tomás había ido a los Estados Unidos. Alguien, yo no sé quién lo mandó para acá, llegó. Y ese señor nos mandó gente en cantidad después de San Tomás para acá. Porque resulta que él llegó caminando, él llegó caminando con su pierna, con su rodilla y su tobillo, a su, a su isla de nuevo. Y todo el mundo se maravilló. Los mismos médicos que lo habían referido para los Estados Unidos. Pues, pues no, no podían explicar cómo, eh, cuando le sacaron las placas, estaba todo haciendo hueso nuevo y recuperación ah, bueno. nueva, articulación nueva. Ah, bueno. O sea, quiere decir, y, y de esos casos yo he visto mucho, que una persona con consistencia, con lo que estuvo aquí en Puerto Rico con nosotros fueron tres semanas. Tres semanas. Ese señor en tres semanas tuvo una recuperación y a su edad tan y tan grande que de ahí él siguió en su casa, le enseñamos que, que, que en vez de barro, usara, se fuera a la playa, metiera el pie en el agua muchas horas, y luego entonces se hiciera eso con arena, arena mojada, ¿Eh? y allá él siguió los tratamientos, en vez de con barro, con arena, que la arena ensucia menos y es más fácil uno manejarla en el hogar, le enseñamos a hacerlo con arena, que también funciona excelentemente bien, y Después de eso, él empezó a mandar gente con distintas situaciones, eh, muchachos jóvenes, gente adulta. ¿Por qué? Porque él quedó tan y tan complacido con el trabajo que se hizo y se, se reestructuró totalmente una, una rodilla y un tobillo que prácticamente estaban perdidos. O sea, que, que, que muchas inclusive, muchos de los profesionales que lo vieron le dijeron. Yo creo que a ti te van a amputar la pierna eventualmente, porque estaba hecha astillas, ¿eh? el hueso en astillas, en las articulaciones. El accidente fue un accidente sumamente serio. Y ese, esa experiencia, esa experiencia que para mí, para mí inclusive fue un, un aprendizaje tremendo, porque yo, yo conocía la teoría, pero no había visto en la práctica una cosa como esa, ¿eh? una recuperación tan drástica como esa. Para mí fue excelente aprendizaje y después de eso tuve muchísimas experiencias como esa, muy buenas, muy efectivas en el paciente. Por eso te digo que, que si lo vamos a ver desde el punto de vista nuestro, yo no justificaría ni una sola de esas operaciones, doctor. Ni una sola, ni una sola. Y claro, pueden haber una que otra excepción en donde... Yo puedo decirle al paciente: Pues mira, opérate. Yo se lo he dicho a algunas personas: Pues opérate y después que te opere, hablamos. Porque tienen, tienen la obsesión en la mente de que con dos rodillas nuevas ellos van a quedar nuevos. ¿eh? Y, y no todo es así. O sea, pueden haber unos casos donde hay gente que, que, que dice: No, yo tengo las dos rodillas o las dos caderas operadas y estoy funcionando mm. bien. Mm. No no es del todo tan bien, pero, pero están funcionales. ¿eh? O sea, que, que no, no se va a comparar jamás con las caderas y las rodillas tuyas. Pero, sí. pero por lo menos la gente tan hábil para hacer una cosa y se mueven, así, se sienten útiles, ¿verdad? Y, es, y eso pues no, lo, no los restringe a una cama. Que es lo, lo más importante. ¿Por, por qué que no esperar hacer el esfuerzo de rehabilitación total que incluya parte de la terapia tradicional física, que incluya estos conceptos naturistas en el proceso. O sea, cuando yo venga y descarte todas las opciones, ahí yo estoy convencido de que lo único que me queda es la rehabilitación quirúrgica. Yo no veo ningún problema con eso. Esa es, un, es una manera de descartar opciones. De probarlo. De probarlo. Eh, probarlo, lo, lo, lo otro que es nada. que se, se olvida... Bueno, la el paciente eso yo lo logro en tres semanas. No seguro, tres semanas, seguro, pero que tenía un proceso inflamatorio que le bajó. Claro. Pero eh, además que la persona tenía la actitud de buscar la solución. Él estaba buscando opciones no quirúrgicas en una época. Pero hay otras que van con la actitud de la dependencia, codependencia profesional médica, donde yo estoy buscando que alguien me resuelva el problema, que lo hemos discutido aquí. Y esa no hay quien le cambie la visión, uh -huh. la experiencia. Lo otro es que ya yo he leído mucho sobre rehabilitación, hay que rehabilitar la musculatura. La musculatura Completa. si no está uh -huh. lista, no puede usar la coyuntura, así que ¿por qué yo poner coyuntura con una persona que tiene atrofia muscular, que no tiene la fuerza, no tiene sentido? Entonces después tenemos que ver el origen del dolor, es el dolor di directo por la inflamación artrítica o es el dolor de los ligamentos. Entonces, la operación. Entonces, hay <laughs> muchas formas que uno <laughs> tiene que evaluar. Por eso es que la acupuntura va a funcionar en muchos de estos pacientes, porque brega con la inflamación completa de la coyuntura, que incluye el hueso, los músculos y los ligamentos. Y el sistema terapéutico natural, que es bajar la toxicidad y bajar la inflamación, es la otra forma de hacerlo. Esto es un mundo de, de complementos, de, complemento, de cooperación. Donde todos tenemos que participar. Y entonces el paciente es la última cooperación. Yo creo y yo puedo. Entonces ahí tenemos una sanación. Yo, cuando se unen esos procesos, el método natural, la terapia correcta y la actitud correcta, se sanan las personas. Uh -huh. pues me aprovecharon que ya sí. ha hablado bastante. Esa introducción. Eh, un sí, ya, saludo, pero no lo okay. había saludado. Yo sé que usted lo hizo, pero eso lo deje seguir ahí hablando. En, eh, pues de nuevo yo me uno aquí al, al saludo de doctor Norman y a Jorge especialmente, que le agradezco mucho siempre su participación como el que nos guía en el camino de la luz, mm -hmm. desde la luz de la salud, pues Jorge lo aprecio mucho. Doctor Norman que siempre es mi, mi padre adoptado, eh, que siempre me tiene, me da mi nalgadita de vez en cuando. Cuando me he puesto mal y me corrí y me, corrige, y me pone el dedo así, me dice, no Iván, no, hermano, no, es no Iván, eso no es así. Cuando el dedo aparece <laughs> ya tú sabes. Que... <laughs> ¿Te ves, algo cuando, viene. Algo eso, viene. No, eso no sale en, en la cámara, pero... Hace, porque... <laughs> pero cuando el dedo hace así... Sí. Cuando él hace... Sí. En ese proceso hay que tener cuidado con. Sí. Todo que. No, que suena la Pero yo de vez en cuando, de vez que... cuando le doy su piequito por acá privado sí, también. Sí, sí. No, yo, yo agradezco el día de hoy mm. le dedico este programa a los pacientes que me han enseñado el proceso de la forma correcta de tratarlos. Ellos son una fuente de información. Que te rectifican si tú los oyes y aprendes con ellos. Yo sé que el doctor Malocho a través de los años. Todos esos pacientes que han ido a mi oficina, que han compartido sus vidas conmigo, que hemos gozado, hemos reído, se han, se han reído mi chiste en mongo. Pues le dedico este programa a ellos. Eh, y les respeto y les agradezco que hayan ido a mi oficina. Y también les respeto y los admiro porque han aprendido a autosanarse después que yo los, les ayudo en el concepto de dirección de sus vidas y está lo más bien después me entero meses después que está lo más bien le damos la llamadita yo estoy lo más bien doctor y me alegro cada día que veo gente joven gente mayor buscando su salud un momentito vamos a dar el el espejo mágico de la mente que hoy en vez de una frase aparece un libro eh, pero tiene esto se basa en el concepto de que la luz y el amor están dentro de todos los seres tenemos que recordarlo, que tenemos que buscarlo buscarlo siempre dice aquí el brillo del amor está escondido como diamante en cada pedazo de carbón, esperando que el brillo del diamante de otro ser amoroso te ayude a descubrir el tuyo. El Por eso nadie después puede robar el brillo de tu diamante, ni quebrar un corazón amoroso que ha descubierto el amor. Es bien importante. Brutal. Bien importante eso que entendamos. Nadie me puede quitar el brillo que yo he encontrado en mi vida. Por eso cuando perdemos un familiar, ese amor vive conmigo. Nunca se olvida. No importa lo que pase con esos seres. Así que muchas bendiciones. Así que el, amor amor es ciudad, doctor? el amor es eterno, acuérdate. Mm. Yo no voy a decir nada más. Vamos no, a una no. pausa y regreso con ustedes en breve, que les traigo una noticia que sé que me van a inundar el teléfono con ella, pero habré de explicarle. Va a ser del agrado de todos. Regreso en breve.